El contrabando, un negocio para algunos que perjudica a millones, puesto que a través de este medio se pierden millonarias cantidades que se dejan de percibir en cuanto a impuestos. Somos Telediario Emisión Estelar. Gracias por acompañarnos. Junto a mis compañeros estamos listos para brindarle lo más relevante de esta noche. Vamos con los titulares. Río Suchiate, la línea fronteriza preferida para el contrabando de mercadería. Millonarias pérdidas económicas genera el contrabando de cerdos provenientes de México. Guatemaltecos sorprendidos por lluvias y accidentes de tránsito. Extorsionistas y asesinos irán a juicio. Los capturaron durante operativos Guate es nuestra. El 2016, año que marcó abandono y embarazos para adolescentes y jóvenes guatemaltecas. En el mundo, la ONU alarmada por ejecución de civiles en la ciudad de Alepo. En los deportes, Antigua y Municipal afinan detalles a 2 días de iniciar la final del torneo Apertura. Mercadería de contrabando, este ha sido el tema principal en los últimos días y es que las zonas fronterizas del país se han vuelto un paraíso para las personas que contrabandean productos de diferente clase, aún así poniendo en riesgo la salud de los consumidores. El río Suchiate no solo marca la frontera occidental entre México y Guatemala, también es un punto clave para el comercio ilícito, que no le tiene temor a las autoridades. El trasiego de mercadería de contrabando es toda una labor cotidiana y normal en los pasos fronterizos de Tecunumán, El Carmen y Malacatán San Marcos, así como en La Mesilla y La Democracia Huehuetenango. 1,560 balsas cruzan el río Suchiate por el precio de 10 quetzales, para que las personas adquieran ilegalmente este tipo de producto. Ay, yo viaje de carga, llevo 6. Ah. ¿Y esta vos la construiste? No, esas son arrendajes. Ah, te la rentan. Somos chalanes de los señores que trabajaron antes, que empezaron a hacer esto antes. Ah. Algunos ya no viven, otros ya no van a trabajar. Sí, pues. Estamos nosotros trabajando. No permiten, ya están, son 27 señores que existen nomás. ¿Quién por esto? La renta de la balsa vale 40, otro señor. Ahora el turno vale 100. Cuando se llega del otro lado, los comerciantes ofrecen todo tipo de mercadería, desde alimentos, licores, hasta ropa y zapatos. ¿Cuánto la ropa? 180. ¿180? ¿La bolsa de frijol? ¿Cuánto? 175. Según la investigación realizada, la devaluación de la moneda incide en el trasiego de mercadería. Si me haces favor, 500. 1,160. Está bien. Así sea más, ¿no? Si querés, ¿sí más? ¿Sí? Dame 6 más. 97. Gracias. Gracias, mi amable. ¿Cómo lo tenía antes? ¿Cómo lo tenía antes? ¿Antes de las elecciones? Es que es variable, ¿no? El
70% de productos que se comercializa al occidente y suroccidente del país son de contrabando, que se efectúa a la vista de la policía y del personal de la SAR, siendo los que más se comercializan los granos como el arroz y el maíz. Estos son furgones. ¿Y estos furgones para dónde van? Para diferentes partes del país. Necesito un furgón cargando, si no estoy mal, maíz. No se ve todo. Pero sí, carga diferente. ¿Quieres arroz? Sí, pero aquí sí se paga. Y es de la MUNI. Voy a dar una vuelta por ahí. Aquí están otros camiones. Ahí está, va el maíz. Maíz. Las grandes empresas juegan con las finanzas del Estado y no pasan por las aduanas, evitando así el pago de impuestos. El contrabando se ha convertido en un añejo problema. La devaluación del peso mexicano en los últimos días ha empeorado el problema en las zonas de la frontera, donde se estima que el 70% de los productos que se comercializan son ilícitos. La Asociación Gremial de Fabricantes de Productos Alimenticios, GREFAL, asegura que el problema es más grave en los departamentos de Quetzaltenango, Retaluleu, Coatepeque, San Marcos y Huehuetenango. Allí, 7 de cada 10 productos que se comercializan es de contrabando que ingresa por las fronteras mexicanas. Y la Asociación de Porcicultores de Guatemala denunció que el contrabando de cerdos continúa, lo cual pone en riesgo la producción nacional y esto genera pérdidas y desempleo. Según estimaciones de APOGUA, anualmente se registra una pérdida promedio de 115 millones de dólares. Semanalmente ingresan desde México entre 3.000 a 4.000 cerdos de forma ilícita. Empresarios dicen que dicha situación afecta a su desarrollo, pues durante estas fechas se eleva en 30% el consumo de la carne de dicho animal. De la historia data que desde el año 80 se está haciendo contrabando de México a Guatemala, pero últimamente se ha incrementado. La cantidad que se maneja es más o menos de 3.000 a 4.000 cerdos semanales que entran del país México a Guatemala. En el Tratado de Libre Comercio con México, el cerdo quedó excluido. Eso quiere decir que si va a ingresar a Guatemala tiene que pagar un arancel. Es un riesgo para el productor de cerdos que le encarece por enfermedades que no tiene el país la producción. No es un problema para el consumidor final. En el caso de ayer que se revisaron los rastros, porque es parte de la cadena de valor, el rastro de Santa Catarina Pinula y el rastro de Secars, que es socio comercial, digamos, de APOGUA. El consumo nacional de carne de cerdo oscila entre 6 a 7 libras por persona anualmente, siendo una de las más bajas de Latinoamérica, mientras que la producción anual en granjas certificadas es de 550.000 animales. Se proyecta que en las próximas semanas inicie un plan de control en mercados y rastros para identificar los focos de contrabando. Guatemala busca convertirse en el primer país a nivel centroamericano que logre el control de toda la producción de cerdos con el uso de un arete electrónico. Esta medida busca frenar el contrabando de este tipo de animal. Según los acuerdos internacionales logrados con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Guatemala utilizaría un arete de color azul para identificar a los cerdos desde el momento de su nacimiento. Representantes del Ministerio de Agricultura dicen que en los próximos días se publicará en el Diario Oficial un acuerdo que fija el uso de este tipo de dispositivo de forma obligatoria. Aún se analiza quién absorberá el costo del proyecto, pues cada unidad tiene un costo promedio de 50 centavos de dólar. Se va a informar a todas las autoridades que están dentro de la cadena productiva y la cual va a emitir una guía de transporte. Esta guía de transporte va a estar en red, la cual va a poder ser en un momento dado cotejada por las autoridades al momento de hacer cualquier tipo de movilización de estos animales. Posteriormente, del registro de todas estas unidades productivas tecnificadas, pasaremos al registro de las unidades de explotaciones familiares para trabajar de la misma forma y así poder tener un mejor control de todos los cerdos que se puedan movilizar. Por ende, todo aquel animal que no esté identificado en un momento dado, pues puede caer a la parte de que no es procedente de explotaciones guatemaltecas. El funcionario detalla que a nivel nacional se contabilizan más de 780 granjas de cerdos.
Definitivamente el contrabando afecta las ventas de los expendedores. Aún así, los comerciantes aseguran que el precio de la carne de cerdo se mantendrá en esta temporada de fin de año. Mantengamos los precios, que seamos justos con el consumidor, ya que nos debemos al consumidor. El contrabando de carne de cerdo y res afecta a los expendedores, quienes venden menos de su producto legal, porque el que se ofrece de contrabando es más barato. El contrabando nos afecta a nosotros debido a que esas no pagan ningún impuesto y nosotros como comerciantes, nosotros pagamos impuestos, ¿no? Y el consumidor termina pagando todo. La carne de cerdo y el pollo son los productos que se utilizan para la preparación de los tamales navideños. Y aunque la demanda es mucha, los expendedores aseguran que mantendrán los precios. Y les pido también a nuestros compañeros como expendedores, es de que mantengamos los precios, que seamos justos con el consumidor, ya que nos debemos al consumidor. Y ayudaríamos también pues a la economía del país, ya que no podíamos incrementar nosotros, lucrar con los precios. Siendo unas personas pues guatemaltecos, todos debíamos de ser conscientes para trabajar correctamente en nuestros negocios. Actualmente los precios de las carnes se cotizan en carne de cerdo, la libra 20 quetzales, pollo blanco, libra 12.50 y la gallina libra 12 quetzales. Esta es la realidad que se está viviendo en Guatemala a raíz del contrabando de carne de cerdo. Pero no solamente contrabando porcino es lo que afecta al país, sino según algunos departamentos de la frontera con México, 7 de cada 10 productos que ingresan allí son de contrabando. En otro orden informativo abordamos ahora el tema de salud y es que nuevamente la precariedad de la red hospitalaria ha quedado en evidencia. Decenas de pacientes del Hospital Roosevelt no fueron atendidos por falta de electricidad. Desde las 4:30 de la madrugada, decenas de personas hacían cola para poder ser atendidas en el Hospital Roosevelt. Pero como toda la red hospitalaria del país, este centro padece varias deficiencias. Hoy la falta de energía eléctrica impidió que los pacientes fueran atendidos. Esto está bastante problemático, ¿verdad? De que no tenemos corriente y la gente se va desconsolada. Personas que viajaban desde áreas rurales perdieron sus citas por el problema eléctrico que afectó a más de 60 minutos al hospital. Nos extraña sobremanera porque un complejo hospitalario debe tener su planta de emergencia, pero ignoramos si la hay o si tiene algún desperfecto o le falta combustible, todo eso lo ignoramos, pero el caso es de que los pacientes, especialmente los que vienen del interior, están perdiendo sus citas porque no hay sistema. Eso es lo que está pasando. Muchos de los familiares manifestaron su preocupación porque sus pacientes están conectados con oxígeno y otros estaban en proceso de operación. Sin embargo, médicos que andaban en el lugar indicaron que el problema de los apagones ya había sido resuelto. Y en Telediario le hemos dado seguimiento al caso de Marquitos. Usted seguramente recordará a este niño quien desde hace 5 meses venía pidiendo una intervención quirúrgica en su brazo. Hoy, afortunadamente, fue ingresado al Hospital Roosevelt para su intervención. Que por favor no quiero pasar mi Navidad aquí. No quiero pasar mi Navidad aquí. Con el brazo quebrado durante 5 meses pasó Marquitos de 11 años, suplicándole a los médicos que lo ayudaran.
Sin embargo, hasta hoy le dieron el ingreso al Hospital Roosevelt, donde se le realizarán los últimos exámenes. Médicos del Hospital Roosevelt iniciaron a preparar hoy al menor para poder operarlo el viernes de esta semana. La verdad que hoy le van a hacer unos exámenes de sangre, que ya son los últimos, para que el día jueves, pues, él sea... El día jueves lo ingresan para prepararlo y el día viernes él va a ser operado, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, y a ustedes como periodistas que se han también apurado para ayudarme, porque si no hubiera sido por ustedes, pues no hubieran escuchado. 5 meses que me traían como que era el trapito sucio del Hospital Roosevelt y de San Juan, de aquí para allá y de allá para acá, como, entonces no es justo. Hablemos ahora de la violencia, el clima que se vive de violencia en el país, al parecer está rebasando ya los límites. A diario se reportan víctimas de la delincuencia. Ayer le contábamos aquí en el noticiero de la denuncia de los pacientes del Instituto de Cancerología, quienes aseguran que están siendo víctimas fáciles para los drogadictos, quienes los toman por asalto en los alrededores del Incán. Los pacientes indicaron que los asaltantes están aprovechando la oportunidad para quienes asisten a sus terapias, porque ellos salen débiles después del tratamiento y los hace más vulnerables a los asaltos. Y aunque han solicitado a las autoridades mayor seguridad en los alrededores, no han obtenido respuesta a sus peticiones. Y por cierto, analistas opinaron respecto a la denuncia de los pacientes en el Incán, que según dicen son presa fácil de la delincuencia. Lo que está sucediendo en el Incán realmente es una cuestión vergonzosa. ¿Cómo es posible que en una institución en donde la gente llega para curarse de una enfermedad tan tremenda y tan terrible, devastadora como lo es el cáncer, ahora lo que está sucediendo es que malhechores día con día se están acercando precisamente sobre todo a las personas de la tercera edad, principalmente si son mujeres, para venir y despojarlas de sus pertenencias? Esto es un fuerte llamado de atención en primer lugar para las autoridades encargadas de seguridad, para la Policía Nacional Civil, porque obviamente esta es una situación que es vox populi, pero también es una situación que en el tema de seguridad debe de competir precisamente a las autoridades propiamente dichas del Incán. Es una situación vergonzosa que refleja definitivamente la forma en que el ciudadano guatemalteco está expuesto día con día a ser presa fácil precisamente de los malhechores. Ahora, una situación importante a resaltar es que esto, aunque está sucediendo actualmente en el Incán, sucede en cualquier institución pública, sucede en cualquier hospital. Es momento ahora de ir a una pequeña pausa comercial, pero la invitación es para que siga con nosotros. Enseguida regresamos con más información de su interés aquí en Telediario. No cambie, ya volvemos. Las bajas temperaturas continúan afectando el territorio nacional, principalmente por la noche y madrugada. Y es que sorpresivamente, hoy gran parte de la ciudad y otras regiones del país amanecieron con una ligera llovizna en algunos sectores, que trajo consigo consecuencias desastrosas al provocar una serie de accidentes de tránsito. La lluvia y una espesa neblina dieron los buenos días a pobladores de la ciudad de Guatemala, quienes fueron sorprendidos por el clima que no se acostumbra a observar en diciembre. Sin embargo, esto es consecuencia de un sistema de baja presión que ya había sido anunciado por el INSIBUME. Con similares condiciones, amanecieron otros departamentos, como El Progreso, Totonicapán, la región de las Verapaces, San Marcos y Huehuetenango,
en donde el cielo nublado y el ambiente frío predominaron esta mañana. Las temperaturas más bajas se registraron en Totonicapán, con 5 grados centígrados, y Huehuetenango, que reportó 6. En las imágenes se puede observar cómo los pobladores se protegen del frío que continúa este mediodía. Según la Conred, todavía se espera el ingreso de entre 12 y 15 frentes fríos hasta febrero del 2017. Hasta ahora se reportan 317 personas albergadas y los cuerpos de socorro han reportado al menos 5 personas muertas por hipotermia. En el 2015 fueron 5.700 los albergados por hipotermia, según dijo David de León, vocero de esta institución. Cabe resaltar que las lluvias causaron varios accidentes de tránsito esta mañana. Y precisamente uno de los accidentes más serios fue el que se registró en la cuesta de Villalobos, donde milagrosamente los tripulantes del vehículo que se fue al fondo resultaron con vida. La mañana de este martes se produjo una serie de accidentes vehiculares en la capital. Uno de ellos ocurrió en el kilómetro 12.5, ruta al Pacífico, en la cuesta de Villalobos, Villanueva, donde un vehículo particular perdió el control por causas que se desconocen y cayó al fondo de un barranco. En el automóvil se conducían dos personas, que fueron identificadas como Jesús Alberto Gómez y Pedro Roberto López, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt por diferentes heridas. Al lugar también se hicieron presentes familiares de los accidentados, que relataron que ambos se conducían rumbo a la universidad. Hay un refrán que dice, uno en la pena y otros en la pepena, y se ajusta perfectamente a este accidente, debido a que mientras autoridades realizaban las labores de rescate y recuperación del automóvil, personas sin escrúpulos llegaron al lugar y hurtaron la batería y otras partes del automotor. Y esta serie de accidentes que usted ve en las imágenes no solamente ocurrieron en la ciudad capital, sino que también en otras regiones del país se reportaron varios percances viales. Todo un caos vial. Los automovilistas enfrentaron una difícil mañana por la presencia de lluvia. No solo lidiaron con el tránsito diario, sino además con los múltiples accidentes viales que se registraron. Lamentablemente, tener que trasladar este tipo de información, una serie de hechos de tránsito que al final también han dejado personas lesionadas. Lamentablemente, el asfalto mojado, la excesiva velocidad, la falta de equipamiento básico en un vehículo, en el caso de los limpiabrisas, en el caso de llantas en buen estado, han provocado esta serie de hechos de tránsito que vienen a engrosar las estadísticas del mes de diciembre del presente año. Los pilotos se vieron afectados por el pavimento liso que dejó las bajas temperaturas en las carreteras, registrando al menos 137 incidentes en la capital. Tenemos registrada una colisión vehicular en la calzada Atanasio Tzul, segunda calle de la zona 12, donde una persona resulta herida, también un motorista derrapa en la 40 calle Avenida Bolívar. Kilómetro 11.5, avenida Hincapié, motorista derrapado en el asfalto, generando fuerte congestionamiento para las personas que están saliendo de Boca del Monte hacia la avenida Hincapié y zona 13. También se registra una colisión vehicular en la segunda avenida y primera calle de la zona 10, lo cual también deja una persona herida. Se tiene registro que sobre la sexta calle, entre segunda y tercera avenida de la zona 9, una colisión vehicular también genera fuerte congestionamiento, y lo que se le ha dado el seguimiento del vehículo que cayó a un barranco en la bajada de Villalobos. Se tiene esa información, la persona ha sido trasladada hacia el Hospital Roosevelt. También tenemos el reporte del bus que choca con los separadores de concreto, esto en la bajada de Villalobos, generando fuerte congestionamiento. Y también tenemos en este momento el registro
de un semáforo dañado sobre la 18 calle, segunda avenida de la zona 1. Tenemos un tráiler averiado que también generó fuerte congestionamiento en la calle Martí, zona 2, y en la ruta interamericana a la altura del kilómetro 15, que derraparon aproximadamente 3 vehículos en el asfalto mojado. Y los últimos hechos de tránsito que se han registrado durante la mañana ha sido un pick-up volcado en el kilómetro 64 de la ruta nacional 14, que es la ruta hacia Antigua Guatemala. Las autoridades afirman que las condiciones del clima afectan el tránsito vehicular. Se prevén más lluvias en el territorio nacional y podrían afectar más la ruta interamericana, la meseta central y la ruta El Salvador. Por esta razón, recuerde reducir la velocidad, respetar las señales de tránsito, así como utilizar las pasarelas. Y es que en lo que va del año ya se han reportado más de 200 accidentes vehiculares que han costado la vida a decenas de personas, por lo que es necesario tomar las medidas de seguridad necesarias. Bien, levanten la chila, levanten el trago, levanten todo lo que puedan. Imágenes fuertes que familias guatemaltecas jamás olvidarán. El dolor de perder a un ser querido en un accidente vial es tan fuerte porque deja un vacío en la familia. Día a día, a través de los diferentes medios de comunicación, se concientiza a la población sobre los accidentes viales provocados por exceso de velocidad y consumo de alcohol, pero pareciera que las recomendaciones no son tomadas en cuenta. Diciembre y se incrementan los accidentes viales, recordemos que los convivios generan problema. Entonces es más importante o es mejor que coordine o tenga un piloto designado a sufrir un percance vial. Cientos de familias quedaron enlutadas en lo que va de este 2016. Lo lamentable es que aún falta una quincena para terminar el año y autoridades consideran que en la época los datos se incrementarán. En lo que va del año van más de 1.090 accidentes en las rutas del país. Recordemos que las principales rutas que más generan accidentes es la ruta al Pacífico y la ruta al Atlántico. Esto porque el efecto del transporte pesado es lo que ayuda también o genera problema para que se generen accidentes de tránsito. Por ejemplo, van más de 260 accidentes en la ruta interamericana. También esa es la otra ruta que más genera accidentes. Por lo tanto, se están fortaleciendo los operativos de control y verificación de velocidad. Es conveniente acatar las recomendaciones, porque de lo contrario, el daño es para la propia familia. Según pronósticos, las lluvias podrían continuar en las próximas horas, por lo que le recomendamos precaución. No se distraiga, por favor, al manejar con el asfalto mojado. La meseta central, que incluye la ciudad capital, amaneció con lloviznas y lluvias de carácter intermitente la mañana de hoy. Esto es asociado a un sistema de alta presión que tiende a intensificarse a partir del día jueves, por lo que tenemos que tener mucha precaución por los vientos que pueden incrementarse hacia el día jueves y fin de semana. Hemos amanecido en la ciudad capital a una temperatura mínima de 13 grados centígrados, el altiplano occidental con temperaturas de 3 a 5 grados y hemos registrado lluvias en lo que es la franja transversal del norte y Caribe del país. Bueno, recordemos que es normal en este tiempo que nos llueva en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, asociado al acercamiento de frentes fríos. Sin embargo, en la meseta central, que incluye la ciudad capital, cuando tenemos entrada de humedad del Caribe, como el día de hoy, se presentan algunas lloviznas que tienden a disminuir en el transcurso del día y nuevamente al final de tarde pueden presentarse. Y algo tan simple como una llamada telefónica lo puede distraer al conducir. Usted baja la mirada para ver el celular y cuando la levanta puede estar ya el peligro a la vista y usted ya no se detiene en el automóvil. Evite accidentes de tránsito. Vamos a la pausa y volvemos. A esta hora estamos de vuelta con más información y cada vez más cerca de la Navidad, varias actividades que ya se están realizando como la pastoral navideña, y es Axel Cardona que tiene más información respecto a esta pastorela que se disfruta ya a pocos días de la Navidad. Adelante, Axel, con la información, te escuchamos, buenas noches. Gracias, compañeros en estudio. Es una noche de paz y realmente la hemos disfrutado en esta pastorela de la paz, y está conmigo precisamente una de las organizadoras de este evento, quien ha preparado a este grupo
de pequeños artistas que de hecho lo han hecho muy bien durante toda esta noche. Está llena la iglesia, todas las personas muy felices y contentas porque el mensaje que se quiere mandar es el mensaje del nacimiento de Jesucristo, que es lo primordial en estas fechas de paz y amor en Guatemala y en el mundo. Por eso nos comunicamos ahora con usted para que nos cuente cómo se prepararon los muchachos, que lo han hecho muy bien, sus papeles, cada uno ha hecho diferentes papeles durante varias temporadas. ¿Cómo surge esto? Surge como una tradición familiar. Nosotros empezamos a hacer la pastorela a mi abuelita, todos los primos a mi abuelita, y la gente empezó a pedir participar en la pastorela o venir a ver la pastorela, y entonces a finales de los 60 es cuando se abre a todas las personas. Y empieza el colegio Castillo de María a participar en la organización, ya como colegio, no como familia, de esta pastorela. En 1974 coincidió la pastorela, antes la hacíamos solo un día, con el 12 de diciembre. Y ese día mi mamá, Magdalena de Ocano, es la que se le ocurrió usar los trajes típicos y hacer una pastorela de nosotros, usando lo de Guatemala, que somos todos nosotros, para dar el mensaje de eso, de Navidad no es solo regalos y Santa Claus, sino que es el nacimiento del niño Jesús. Y la pastorela está adaptada a costumbres y tradiciones de Guatemala. Claro, de hecho, en este momento estamos viendo uno de los bailes folclóricos de nuestra cultura, también adaptada a este momento importante del nacimiento de Jesucristo. Hay muchas personas de ellas que han hecho varios papeles, como por ejemplo, los pastorcitos ahora han hecho el papel de José, han hecho papeles de nobles, y ahora pues ellos van incursionando en este mundo artístico, y que de hecho pues la mayoría de ellos quiere seguir en este mundo artístico. Sí, la mayoría, porque todos quieren llegar a ser San José y la Virgen, y para eso no es solo venir yo quiero ser la Virgen, tienen que haber participado durante muchos años para poder optar a ese papel más importante. Y además se vive la pastorela desde diferente punto de vista, pues siendo uno pastor o ovejita o siendo ya el rey mago o diferentes papeles, ¿verdad? Hemos visto que hay una logística muy impresionante, que de hecho han tenido un burrito, han tenido coro, han tenido musicalización, luces, un escenario espectacular. ¿Cuánto tiempo nos llevó eso? Nos llevó mucho tiempo, pero es con todos los años, conforme los años. O sea, el escenario es prácticamente nuevo, de hace unos 3 años. Antes era de duro porte y se nos fue destruyendo y lo volvimos a hacer otra vez, ¿verdad? El burrito, los camellos también. La musicalización, o sea, la música del coro es el coro de la vespertina del Colegio Castillo de María. Y desde 1985 ellos participan y cantan todas las canciones. Y la marimba la tocan también el grupo de marimba del colegio. Ellos aprenden estos bailes específicos para esta actividad y durante todo el año en el colegio pues tocan otras canciones en marimba. Bueno, para ir finalizando este enlace a los estudios de la televisión guatemalteca, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría en esta noche tan emocionante, porque estamos viendo a los pequeños actuar y revivir ese momento histórico del nacimiento de Jesucristo, para que reine la paz en los hogares guatemaltecos? El mensaje sería que la paz empieza en nosotros con la familia, y que todos, por favor, enseñémosle a los niños el respeto a las otras personas, y así todos vamos a tener paz y respeto en Guatemala y ser amables con las otras personas en el tráfico y en todos lados, pensando en Jesús, en el mensaje que Él nos dejó. Bueno, con este mensaje de amor y paz y recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto siendo partícipe de esta pastorela de paz desde la Iglesia Santa Delfina en la zona 2, volvemos a Estudios Centrales, por supuesto dándoles el mensaje de que reine la paz y el amor en los hogares guatemaltecos. Buenas noches. Buenas noches, Axel. Gracias por este enlace desde la Iglesia Santa Delfina, recordándonos las tradiciones guatemaltecas, pero sobre todo el nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones. Con este mensaje nos vamos a una pequeña pausa. Siga con nosotros. Enseguida estaremos de vuelta con más noticias.
Evidentemente ya muchas personas se encuentran envueltas en actividades propias de fin de año, tanto como las compras y los convivios. Esto impacta en el tránsito vehicular. Nuestra unidad móvil se encuentra haciendo un recorrido para brindarnos detalles de lo que sucede a esta hora. Juan Pablo Garrido, adelante. Buenas noches. Gracias, Vanessa. Televidentes, buenas noches. Nosotros nos encontramos ubicados acá a la altura de la Zona Nueva y Boulevard Liberación para poderles llevar imágenes en vivo de cómo se encuentra la circulación vehicular a esta hora de la noche en este sector capitalino. Como ustedes pueden observar, el tránsito fluye con relativa normalidad y esto debido a que no se han reportado incidencias debido al clima, tal y como sucedió esta mañana con esta lluvia, la cual sorprendió a miles de guatemaltecos. También es importante señalar, compañeros, que hemos podido hacer una entrevista a las personas de pronósticos del área de Insibume, que nos indicaron que los efectos que estuvieron afectando al territorio guatemalteco esta mañana no se repetirán en el resto de la mañana. Sin embargo, las temperaturas estarán disminuyendo considerablemente para finalizar esta semana, según lo dio a conocer Axel Mancía del área de pronósticos de Insibume. Es importante señalar, compañeros, que debido a que no se cuenta con esta llovizna que afectó en horas de la mañana la circulación vehicular en distintos puntos. Nuestra unidad móvil está teniendo algunas complicaciones para trasladarnos los detalles, pero ya pudimos ver a través de las imágenes que hay relativa calma, ya que no se han presentado en este momento accidentes de tránsito. Esperamos que siga así. Por favor, usted conduzca con cuidado. Vamos a la pausa comercial y en breve siguen las noticias. Presuntos sicarios han sido capturados, fuerte armamento también se les encontró en el área de las Minervas, ahí en zona 11 de Misco. Samuel Orozco tiene el reporte a través de la unidad móvil. Samuel, vamos contigo. Muy buenas noches, Andy. Es que precisamente la Policía Nacional Civil, a través de la Unidad contra el Desarrollo de las Pandillas, reporta un allanamiento en este momento en la zona 11 de Misco. Estamos hablando de que en este momento ustedes van a ver unas fotografías de las personas que han sido detenidas, a quien también se les ha incautado un fusil y una arma 9 milímetros. Esto es en la 14 calle, Colonia Planes de Minerva, en la zona 11 de Misco. Se trata de Gustavo Adolfo del Cid y Carlos Vázquez Pérez, ambos de 25 años. Según lo que tenemos entendido, ellos son integrantes de la Mara 18. Este fusil, el cual tenía varias municiones, al mismo tiempo también durante este allanamiento que se ha prolongado, se ha localizado una hielera donde también había varias municiones. Es por ello que nosotros nos hemos trasladado también a estos sectores y ellos en pocos momentos serán ubicados aquí en el juzgado del municipio de Misco para conocer su situación legal. Sin embargo, todavía vienen en camino hacia este sector. Con este reporte yo regreso al estudio principal. Andri. Samuel Orozco desde Planes de Minerva, zona 11 de Misco, nos informaba a través de la unidad móvil. Hacemos una pausa. Por favor, continúe con nosotros. ¡Aléjate! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Tiempo de la información deportiva en Telediario. Hoy el Club Comunicaciones dio una conferencia de prensa donde el presidente de la institución, Pedro Portilla, detalló que algunos jugadores dejan la institución. Sin duda, el nombre que más sonó esta tarde fue el de José Manuel Contreras. El primer punto son las bajas de algunos jugadores que no serán ya parte del plantel en el próximo torneo. Los primeros casos que les menciono son Matías Grimalva, Jonathan Top y Gerson Tinoco.
a los tres les agradecemos su profesionalismo y su paso por esta institución. Tenemos un caso especial con Jairo Arreola, el jugador se ha acercado con nosotros mostrando su inquietud de poder salir de la institución en busca de nuevos aires, de nuevos objetivos. Jairo es un jugador que ha sido muy importante para este club, que ha ganado muchos títulos y que como tal se merece esa posibilidad de salir de la institución. Entonces, así lo hemos acordado. Sentimos o estamos convencidos también de que debemos de cuidar las finanzas del club. La situación no está fácil en términos económicos, en términos financieros. Desde luego, pues no es esta la primera vez que José Manuel deja la institución. La deja otra vez, se queda otra vez el club con las puertas totalmente abiertas. Se le desea la mejor de las suertes y esperemos que pueda haber un regreso. Buenas noches, Pedrito, y gracias por la actualización. Con esas imágenes maravillosas, nos vamos al set de combate porque ya están preparados nuestros compañeros que inician este programón de esta noche.